Bueno, comenzamos, Federico, en edición, diagramación y dirección. La presencia de Judith Retamar, quien es la dirección de aquí de DCH. Caba Charchil por allá, por Siglo XXI. Pedernera detrás de las dos cámaras. Y quien les habla, comenzamos con el pronóstico del tiempo. Viernes que te quiero, viernes, con una temperatura de 15 grados en máxima, 6 en mínima, sensación térmica de 10 grados. Para mañana sábado va a estar cielo despejado la mayor parte del día, con una temperatura de 15 grados en máxima, 12 en mínima. Y para el domingo, para ese asado que estábamos esperando, muy lindo, porque va a seguir el cielo despejado, con una temperatura de 16 en máxima, 3 en mínima. Mucho frío, pero el sol radiante. Damos la bienvenida a Karina Almada. Ella es representante oficial de las Ollas Essen. Karina, ¿cómo estás? Muy buenas noches y bienvenida a DCH Producciones. Hola, buenas noches. Bueno, primero quiero agradecer a Judith por haberme dado la oportunidad de hacer este micro de cocina y mandarle un saludo a toda la gente que nos está mirando. Primero, vamos a hacer un arrollado de queso y choclo. Les quiero contar los ingredientes que tengo. Tengo queso rallado, tengo fécula de maíz, una cucharadita, queso rallado son 50 gramos, tengo queso cremoso, queso fresco 50 gramos y tengo dos huevos. Y acá tengo 6 fetas de queso. Bien, y acá tengo choclo cremoso, que también puede ser choclo en grano, el que ustedes tengan en la casa. Y si no tienen choclo en grano, no tienen choclo cremoso, pueden utilizar choclo en grano. Les quiero presentar este abrelata que es fantástico. Miren, cumple 5 funciones. Esta parte de acá abre las latas de tal manera que la lata se puede reutilizar. ¿Vieron que ahora estamos en todo el recicle? Bueno, la lata la pueden reutilizar. Esta parte abre latas. Esta parte abre todo lo que es botellas de plástico. Esta partecita de acá abre los frascos de mermelada. ¿Vieron que es súper difícil los frascos de mermelada? Bueno, con esto sacamos el aire y abrimos los frascos. Esta parte de acá, todo lo que es latas, y esto todo lo que es botellas de vidrio. Hoy les voy a abrir la lata y después otro día les voy a enseñar las distintas funciones. Es súper fácil, como ustedes pueden ver, es de acero inoxidable, así que no tenemos el problema de que se oxiden. ¿Vieron que todos los abrelatas se oxidan? Vamos a usar el abrelata y está todo oxidado. Te da vergüenza sacarlo. Bueno, seguimos dando vuelta. Llega un momento como que es más flojo, entonces en ese momento es cuando está abierta toda la lata. Ahí volvemos para atrás. Esto tiene como una uñita acá. Enganchamos la latita, levantamos y fíjense, no tiene filo acá ni tiene filo acá. Esto está muy bueno también, por ejemplo, volvemos a tapar, entonces reutilizarlo. ¿Qué podemos hacer con esta latita? Bueno, podemos hacer, voy a sacar acá un poquito el líquido, podemos hacer, no sé, un costurero, podemos hacer para poner las tuercas, los tornillos, un portalápices, lo que se les ocurra. Está muy bueno porque, como ya les digo, es reutilizable la lata. Fíjense que no queda con nada de filo, lo puedo tocar perfectamente y vuelvo a tapar. Así que podemos reutilizar la lata. Bueno. Acá tenemos el choclo, yo traje choclo cremoso, pero como les digo, si no tienen cremoso, pueden poner choclo en grano. ¿Qué le agregamos acá? Le agregamos el queso. Bueno, les cuento una cosa. El estar en vivo me pone nerviosa. Pero me están mirando ustedes y yo acá. Nadie más. Bueno, le agregamos el queso, le ponemos, acá tengo una cucharada y media más o menos de fécula de maíz. Y acá tengo dos huevos. ¿Y qué le agrego? Le agrego un toque de sal, que tenemos este salero, miren qué fantástico que es. Ese salero también es de Essen. Essen. Todos los productos que estoy usando acá es de Essen. Y lo bueno que tiene es que la sal no queda húmeda. Y este es un molinillo. ¿Qué tengo acá? Pimienta en grano. Pimienta en grano negro, estos tachitos son intercambiables. Y tenemos la pimienta recién molida. No saben el aroma, esto es fantástico. O
sea, para quien le guste la pimienta recién molida, eso es fantástico. Ideal. Bueno, mientras voy haciendo esta preparación, voy a poner a precalentar un poquito la bifera. Les cuento, esto es una bifera Essan. ¿Qué beneficio tiene la bifera? Bueno, con la bifera ustedes cocinan mucho más sano, porque no necesitan agregarle nada de lo que es aceite, ni nada de esas cosas. Tiene antiadherente. Tiene antiadherente. Las carnes salen más jugosas. Lo que sí, tiene un secretito el cocinar la carne en la Essan. Ustedes para cocinar, no sé si alguna vez les pasó que cuando están cocinando una carne en la Essan les salen como aguachenta. No sé si les pasó alguna vez, como hervida. Como hervida, como que el jugo sale más, el jugo de la carne en la olla, digamos. Exactamente, como que se hierve la carne en vez de dorarse y salir bien, bien rica. Bueno, el secreto es que tenemos que precalentar, esto ya está mezclado. La pusimos a precalentar, ahora vamos a usar aceite de oliva. Otra cosa que les recomiendo que no utilicen en la Essan. Bueno, ¿vieron? Esto pasa cuando es en vivo, no importa, le vamos a hacer así. No se complica la vida. No te hagas problema. No, yo soy repráctica. Muy bien, plan B. Esto es para que vean que en la casa también pasa. Esto es en vivo. Es en vivo, exactamente. Es en vivo. Bueno. Tiene que ser ese aceite, no el aceite común, digamos. Sí, puede ser aceite de girasol o puede ser aceite de maíz. Este es aceite de oliva, que yo se los recomiendo que lo utilicen porque es mucho más sano. Lo que no les recomiendo es el Frito-Lim. Ay, perdón, no debía ser la marca. Bueno. Quise decir aceite gasificado. Claro. Bueno, ahora voy poniendo las fetitas de queso. Ponemos las fetitas de queso acá. No les recomiendo porque reseca mucho el antiadherente. Entonces, acorta la durabilidad del producto. Así que pongan cualquier otro aceite, pero... Menos ese producto. Bueno, le pusimos las fetitas de queso y ahora le vamos a colocar arriba el relleno que hicimos de choclo, huevo, fécula, sal, pimienta y queso rallado. Este relleno también lo pueden hacer, por ejemplo, para las personas que no quieren consumir maíz, pueden hacerlo con acelga, lo pueden hacer con remolacha rallada, con zanahoria rallada, con la verdurita que se les ocurra, que también queda espectacular y súper rico. ¿Con lenteja cocida se puede hacer? Con lenteja cocida también se puede. En otro micro de cocina les voy a enseñar a hacer las hamburguesas de lenteja. Muy rico y muy nutritivo. Muy saludable, exacto. Muy saludable, tiene todos los nutrientes, así que les voy a enseñar. Federico le encanta el guiso de lenteja, todo sí, lo que es lenteja, rico. Así que ya está, Fede, ya tiene ya. Ya tengo una anotada. Ya está, listo. Bueno, de aquí 20 minutos, lo dejamos en un fuego entre mínimo y máximo, no tan fuerte porque si no se nos va a quemar, pero entre un mínimo y un máximo, 20 minutos y volvemos. Bueno, ya se ha terminado la receta, ya está la comida hecha. A ver, Karen, cómo queda estamos eso. Estamos listos para degustar este plato. Miren lo que es. Es impresionante. Ese queso mortal. Bueno, lo vamos a cortar para que vean cómo queda en el medio. Claro. Y es súper crocante. Bien crocante. El aroma que tiene, ni les cuento. Tiene... Miren. El choclo. Tiene choclo, queso cremoso. Es algo liviano, fácil para acompañar. Lo pueden acompañar con un buen vinito, con una cerveza, con lo que ustedes prefieran. Exacto. Así que bueno, cocinamos en 20 minutos. Fíjense que la materia grasa es muy poco, lo que queda aquí es que nada. Queda el queso que se derritió. Ahí. Miren, eso nada queda prácticamente, así. Sí. Uh-huh. Y están comiendo un arrolladito que no tiene masa. Porque la masa vendría a ser el choclo. Eso sería para las personas que no consumen harina. Exactamente. Muy para bien. Las personas que no consumen harina. Bueno, yo te voy a invitar que vengas aquí a mi sector. Bueno, a ver no. Si la traigo para acá, Karina, para charlar un poco más cerca, ¿no? Para hablar un poco. Sé que tenés un programa allá en Rosario del Tala, porque sos de Rosario del Tala. Soy de Rosario del Tala. Contar un poco a la gente. Sí, soy de Rosario del Tala. Hace como 3 años que estoy haciendo un micro de cocina en el cable local. Y bueno, la encontré a Judith. Judith me hizo la propuesta. Claro. Me encanta llegar a la gente del campo porque la verdad que me gustaría visitar más. Pero lamentablemente por ahí... Los tiempos, los caminos. Los caminos. El presupuesto también, porque hay que tenerlo en cuenta eso, ¿no? Sí, totalmente. Así que bueno, estoy feliz.
Y los invito a que los televidentes del campo que nos escriban, que nos manden mensajito, que compartan receta, que digan lo que les guste. Así que, bueno, muy contenta. Claro, estaría bueno. Todo lo que se cocina con estas ollas son, bueno, se puede hacer de un huevo frito hasta, bueno, esto, que no tiene harina, que no tiene, que es algo saludable, ¿no? Sí, se cocina muy sano, porque nosotros, por ejemplo, una tortilla, por decirte, exacto, que es lo más para nosotros lo más fácil, y hay mucha gente que no le sale. Y se rompe. Bueno, nosotros la tortilla hacemos con todas las verduras en crudo. Ah, claro. Entonces, ese sería el secreto, digamos. Y aparte de ser el secreto, es que conservas todos los nutrientes y la vitamina, por ejemplo, si haces una de acelga. Claro. Que cuando vos hervís, aparte te rinde mucho más, porque son con hojas crudas. Claro. Se cocina mucho más sano. No pierde tanto, con el hervor pierde mucho la vitamina y los nutrientes. Muy bien. Y se cocina más fácil. Exacto. Estamos enfocando algunas de las cosas que trajiste. Eso sería... Ese es un mate, esa es una cacerola de la niña. Volvemos a la cacerola. Esa cacerolita es una cacerolita de 18 centímetros, tiene 2 litros de capacidad y es de la línea Aqua. Es precioso el color. ¿Qué es lo que se puede cocinar ahí? De todo, porque la olla esa cumple distintas funciones. Cumple la función vapor, vos querés hacer verduras al vapor, querés fritar, cumple función de freidora. ¿Querés usarla como horno? La usás como horno. ¿Querés usarla como una olla común? La usás. Exacto. La que está al lado es un poquito más grande, ya me es para... Sí, ese es el set Nuit, que está ahora de lanzamiento hasta noviembre. Precioso, la tapa plana, las asas son ergométricas, muy lindo. 6 litros de capacidad como para 4 o 5 personas. Exacto, ahí se puede hacer un locrito chiquito, digamos. Sí, perfecto, o un dulce zapallo. En cuadradito. Muy bien, seguimos con las cosas dulces. Y al lado tenemos una... Y esa es una bifera que acompaña al set, y estaría faltando una sartén que también viene haciendo el juego. Exacto. Eso es lo que has traído para... Bueno, ¿cómo es el sistema de a la hora de comprar? Yo sé que estas ollas tienen su costo. ¿Qué facilidades le da? ¿Cómo estás trabajando con esto? Bueno, las pueden pagar con tarjeta de crédito, que precisamente en este mes tenemos una promo de 12 cuotas sin interés. Pueden pagar un poco con tarjeta, un poco con efectivo. Las pueden comprar al contado. Y también las pueden comprar en plan personal o plan de ahorro. Claro. Todos los meses pagan una cuota fija. Que la verdad que hoy tener una cuota fija es... Bastante complicado, sí, ¿no? Pero y bueno, en peso. Sí, Essen tiene... Y también les quiero contar que Essen es una empresa argentina. Claro. Es una empresa argentina que hace 36 años que está fabricando cacerolas, que le está dando trabajo argentino. Exacto. Entonces yo por ahí a la gente cuando me compro una olla le digo... Están comprando algo argentino. Exacto, estás comprando... ¿Sí? ¿Cuántas familias le estás dando trabajo con el producto que estás comprando? Exacto. Yo te había comentado de que no soy muy hábil con la cocina, tengo una olla de hace mucho tiempo y me quemé, porque vienen unas portasasas para poder... y se cayó al piso. Sí. No se partió, pero se abolló. ¿Tiene solución? Tiene solución. Eso se llama un desnivelado, que es cuando está caliente, que se cae el piso, se desnivela, y se manda a fábrica y se vuelve a nivelar. Así que tiene solución. También tiene solución. Y también tenemos el plan canje. Si tu olla está muy deteriorada... Ya, me está encantando el plan canje. Sí, o te querés renovar, porque esos colores preciosos... No, es impresionante. Claro, entonces podés... prácticamente entregás la usada como parte de pago y vos elegís lo que te querés comprar. Exacto. Bueno, voy a pensar. Capaz que Hacemos un plan canje. Y también quiero invitar a las chicas o chicos también, porque ahora estamos incorporando hombres. Sí, porque le gusta al hombre cocinar. Sí, le gusta mucho. Incorporarlos al negocio, que si quieren sumarse a nuestro equipo de trabajo. Esta actividad está muy buena porque... Vos manejás tus tiempos, vos decidís cuánto dinero querés ganar, en qué momento, lo podés manejar como un trabajo alternativo. Claro. Está muy bueno. Exacto. Y ya dentro de poquito, como que los empleos cuestan un montón cada vez conseguirlo, exacto. Esto es ya más autónomo, más uno lo puede hacer. Independiente. ¿Viste? Entonces está muy bueno. Exacto. Se puede ir a la casa de alguien y hacer como siempre lo hacen ustedes. Esto que se hace acá se puede hacer en la casa de un pariente e invitarlo a todos los parientes, si son muchos, y que compren.
también, porque hay que tener una de esas. Bueno, son eternas. Son eternas. Son a mí, lo que me gusta es brindar el servicio y enseñarle a usar el producto. Claro. Porque me sentiría muy mal si vos me compras una olla y de repente a la semana decís, me compré una olla, gasté un montón de plata y no la sé usar. No la sé usar. Entonces, la satisfacción mía es cuando me pasás por el WhatsApp, mirá la torta que me hice, claro, mirá la carne que me hice. En el caso de que se me cayó la olla, porque, claro, estaba caliente. Exacto. Por eso. Pero bueno, no importa. Vamos a hacer el plan casque, seguramente, podemos a charlar. ¿Cómo no? Y bueno, muchísimas gracias, un éxito en esto. Le aclaramos a la gente que los viernes, bueno, ahora no está Tito, pero Tito es el cocinero del grupo acá. Así que cuando esté Tito, te va a refutar en algún momento. Que ganar a Tito. Sí, no, te va a refutar porque él es el que hace todo, el que cocina todo acá. Así que todos los viernes, si Dios quiere, te vamos a tener por aquí. Si Dios quiere, bueno, voy a estar por aquí. Comentame lo que es las redes sociales, porque tenés canal de YouTube, tenés Facebook, tenés Instagram. Sí, bueno, traté de crear un nombre en mis cuentas como para que la gente le sea fácil, claro, encontrarme, y todas son bastante parecidas. El de Facebook es Karina Almada Essen, Rosario del Tala. Uh-huh. Instagram, Karina Almada Essen, y YouTube, Karina Almada Essen, Rosario del Tala. Exacto. Todo lo todo mismo, lo mismo. Como para que la gente, claro, no se le complique la vida. Exacto. Ponen Karina Almada y ahí les aparece. Y en YouTube tenés todas las recetas que has venido haciendo durante toda tu carrera como... Exactamente. Las recetas básicas, digamos, de, a ver, cómo hacer un bizcochuelo, cómo hacer una tarta, cómo cocinar una carne, una tortilla. Todo lo básico lo van a encontrar en mi canal de YouTube. Bueno, un gusto, la verdad. ¿Y tu desafío es que yo cocine? Seguro, no, y van a ver que la van a ver cocinar. No, muchísimas gracias por haberme invitado. No, un gusto, ¿eh? Y saluda a tu mamá porque yo sé que está acá, ¿eh? Que pronto me parece que vamos a salir parientes y seguimos, sí, charlando, ¿eh? Así que bueno.